realidad, cuando uno habla de que las exportaciones, que es un gran momento para las exportaciones de carne vacuna, la crisis de la producción de novillo pesado en la Argentina ha sido terminal en los últimos años, con lo cual a veces muchos de todos los esfuerzos que uno pueda hacer en el mercado internacional y desarrollo de mercados y promoción de mercados no tiene sentido si uno no tiene la mercadería disponible. Por supuesto que el precio es lo que define que la mercadería esté disponible, pero a veces lleva mucho más años cuando uno no tiene algún tipo de política activa que pueda desarrollarse eso. Tanto y cuanto se haya un acuerdo finalmente entre los sectores de la producción y el gobierno para que se desarrolle algún programa para que este proceso sea más rápido, vamos a seguramente conseguir más rápido novillos pesados para la exportación.